buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días también a todos los televidentes de la mañana. Claro que sí, nos encontramos desde el Hospital Sabogal, ubicado aquí en El Callao, junto al doctor Irving Acuña. Y es que les voy a comentar algo. Un 13% de personas que sufren de infarto pueden complicarse o pueden fallecer. Así que atentos en casa con las siguientes recomendaciones frente a este tema tan importante. Doctor, buenos días. Bienvenido de mañana y por favor, desarrollemos este tema. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el enlace. Es muy importante que hablemos de estos temas porque pueden terminar siendo fatales. Okay. Doctor, vamos a empezar primero. Los factores. ¿Cómo yo puedo determinar? Sí, hay que saber reconocer cuando una persona está en una población de riesgo. ¿Quiénes son? Personas adultas mayores de 45 años, personas hipertensas, personas diabéticas, personas que han tenido antecedente de tabaquismo, colesterol, entre otras enfermedades. ¿Qué tenemos para aquí? Bipolar tensiómetro. Sí. Cuando nosotros hablamos de las personas hipertensas, es muy importante que sepamos cómo tomar la presión para saber si realmente tenemos presión alta. La persona debe estar sentada con la espalda relajada sobre una silla, los pies sobre el piso, la mano estirada en reposo 5 a 10 minutos para poder hacer una buena toma de la presión arterial. ¿Y yo cómo puedo determinar que una persona está sufriendo de un infarto, doctor? Cuando hablamos de los síntomas, lo que tenemos que ver es identificar el dolor. Por ejemplo, la gran mayoría de veces el dolor empieza aquí en la región del centro, puede irradiarse un poco hacia la izquierda porque el corazón está exactamente aquí. A veces sube a la mandíbula, puede ir hacia un hombro, sobre todo el izquierdo, puede ir al derecho o incluso aquí en la nuca. ¿Qué es lo que expresaría en ese momento el paciente que está sufriendo de un infarto? Entonces, ya hemos hablado que si soy una persona con factores de riesgo y si tengo un dolor en esas zonas que he mencionado, que se acompañan de náusea, sudoración, sensación de mareo, falta de aire, inmediatamente acudir a una emergencia a que me tomen un electrocardiograma. Perfecto, vamos a ver si Carlita tiene alguna pregunta en estudios. Carly. Sí, doctor, también creo que esta enfermedad también podría ser genética y es muy importante que la gente lleve un control continuo, sobre todo si sabemos que somos personas que estamos propensas a sufrir un paro cardíaco. Es muy importante en este tipo de situaciones y con este tipo con esta situación de un infarto, tener un control, la prevención. Sí, es muy importante esto del componente familiar, porque las personas que han tenido papá o mamá con infarto, sobre todo a edades tempranas, deben acudir a un chequeo incluso menos de 45 años, a veces desde los 30, 35 años, para poder hacer un chequeo y descartar algunos componentes tipo colesterol alto, presión arterial o diabetes. ¿Alguna recomendación, doctor, ya para finalizar el enlace? Bueno, yo creo que primero hacer un chequeo general, visitar al médico de familia o al médico general, saber en qué momento debo acudir al cardiólogo, hacerme las pruebas correspondientes de descartes, exámenes de sangre, test de esfuerzo y no olvidar muy permanentemente mantener estilos de vida saludable. Exacto. Hacer deporte y una dieta sana. Perfecto. Muy bien. Carly. Muchísimas gracias, Fiorella. Gracias al doctor Irving. Y ya sabes, prevenir antes que lamentar es muy importante, hacernos nuestros chequeos generales, aunque sea una vez al año. Y si te sientes mal, recurre a tu doctor. Gracias por el enlace de